Buenas a todos, soy Dalber y estamos aquí en un nuevo vídeo de Company of Heroes 2. Este juego es un juego muy parecido al Men of War, pero nunca he jugado, o sea, le conozco porque he visto vídeos suyos y tal. Siempre me ha parecido el Men of War mucho mejor juego, pero este nunca le he llegado a jugar porque no he tenido ninguno ni me ha dado por dejarlo piratilla ni nada de eso. Y como está este fin de semana gratis en Steam, que probablemente cuando suba este vídeo ya no estará gratis, bueno, no creo que lo suba tan rápido. Pues voy a ver si puedo probarle y grabar alguna cosilla de él. No va a ser una serie, sino van a ser vídeos random de Company of Heroes 2. Vale. No sé ni cómo va, o sea. Trato de operaciones online. Fua, online no me meteré ahora ni de coña. Tutoriales. La tienda. No sé ni que me meteré en campaña. La verdad que la música está muy chula. General, ni de coña me voy a meter en recluta. No tengo ni puta idea cómo se juega. Vamos a ir para adelante. Juego pinta muy bien, ¿eh? Bueno. Vamos a ver si hay algún vídeo o algo. Espero que no tenga copyright la música ni nada de eso. No la quiero quitar porque está bastante chula. Aunque tiene pinta de que va a haber copyright. Ese no es excusa para desertar de su puesto. El ejército rojo sabe luchar. No escucho nada de las voces porque tengo la televisión de mi madre. Tiene muy buena pinta. Hace Men of War con historia y todo. Pero el Men of War es un poquito más jugabilidad y poca historia. Este es un poquillo malilla. Mira, como está subtitulado y traducido al español, es un puntazo, ¿eh? Pues yo no creía que tenía estas cosas el Company of Heroes. A lo mejor no las he visto porque tienen copyright, quién sabe. Espero que no tengan copyright, me cago en la leche. Voy a grabar los vídeos y después voy a comprobarlo. De alguna forma. Vengo desde Moscú a este agujero de mierda. ¿Y así es como saluda a su oficial de mando? ¿Qué quiere de mí? Coronel, quiero enseñarle algo. ¿Lo reconoce? No. ¿Qué hombros tiene el tío? Lo que escribió en estas páginas bastaría para condenar a un hombre. Pero antes de que ocurra, camarada, necesito saber la verdad. Dibujaba bien los cuadraditos. Ah, la verdad la tengo que hacer yo. Vale. Comprendo. Vale, aquí básicamente es que recrea una batalla por lo que parece. Sí, más o menos son recreaciones de batallas y una historia de fondo por detrás, como si alguien las estuviera contando. En nuevas. No sé si eso. Se supone que son estatuas. Bueno, es una persona, pero si es una persona está un poquito mal hecha. Esto se lo pueden recorrer un poquito más. Joder. Es que menudo, o sea. O sea, una curvatura más. Que si no. La nariz y el pelo están a la misma distancia. Dios mío. Han cogido que la nariz es el punto más saliente y han hecho aquí un no sé qué. Y esto más o menos como redondo. Es que es. ¡Guau! Da asquito, ¿eh? Bueno, no voy a movilizar, obviamente reclutas para capturar este territorio y armas. La unidad de efectivos subirán. Ah, bueno, ya no te da. Ah, mira qué bueno, esto es muy bueno. Porque si no te ha dado tiempo a leerlo, puedes seguir leyendo. Pero bueno, vosotros si lo queréis leer, ahí tenéis. El mod este, Garry's Mod, Robocraft, que no sé qué, no sé cuánto. Es que me paso los códigos de Robocraft.
¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Vamos para adelante! ¡No tengo arma! ¡Tengo arma! ¡Vamos! ¡Adelante! Tengo arma y tiro para adelante. Ese mira esto desde arriba, no es de cara aquí en primera persona. Que la verdad que en primera persona ahora mismo, como lo que estoy viendo, es muy buena pinta en primera persona. Claro, es que viendo esto, normalmente que luego la gente diga, pues me compro el combate. Vamos a probar si es mejor el componente. En tipo juego, ya, no en... aunque no tenga buenos gráficos, la hostia, la animación y todo esto. Estuja ahí disparando. Sí, no sé si lo he visto bien, la verdad. También los alemanes disparando. Yo estoy al lado de los rusos, por lo que parece. O americanos, estoy americano, ¿no? ¿Ves? Más o menos. Es diferente cómo se reparan en el mundo. Estas cositas molan. Los sitios de Venomur son mucho mejores, eso ya se puede decir. ¿Cómo se mueve? Así no puedo moverlo. Ah, la flechita. No, no, lo voy a hacer, no funciona. Todos estos miedos no son míos. No, yo solo puedo coger estas, vale. También tiene... Joder, es que es una mierda, no se puede utilizar el USB. A ver, opciones. Sonido, retransmisión, jugabilidad. Fíjate, teclas de acero rápido, mensajes. Control, perdón, mostrar subtítulo, mostrar. ¡Ay! No me toquen las. Necesito cambiar para que se mueva con el WSD. Es que no puedo tener el. Como no mueva todo el teclado hacia la izquierda, es que tampoco tengo espacio. Ostras, venga. Ahí da Windows. Bueno, vamos a ver. Amigos, avancen por la colina, que retrocedan. No, bueno, no, para ayuda de esa. Que no sé si puedo estar disparando, si están disparando. No sé qué control es, la verdad. No hay experiencia. Entonces, si yo cojo a uno, por ejemplo, yo cojo a este. Ah, es una unidad completa, o sea, no, no se pueden separar las unidades. Sí, vale, es una unidad completa, vale, comprendo. Vale, comprendo. Cada vez que matan a uno, te van dando experiencia. Ahora tengo... Me gusta más que me hago. Pero si las unidades atacan a cualquier equipo. Sí. Y aquí tampoco te dejo mucho. Pío, no sé. Explosión. Están dando por dos lados, eso no es buena idea. De expulsar a esos fascistas de Stalingrado, camaradas. Camaradas. Teniente Isakovich,
Usted dirigirá el ataque. Ataque desde los muelles hacia la plaza. Tras despejarla, podremos traer apoyo para aplastar los blindados que nos aguardarán. Están atrincherrados, pero su resistencia no es rival ni para el ardor soviético ni para nuestra gran superioridad. Un ardor que tendrá con el bosque. Algunas bajas. Acabe con esos fascistas, sin piedad. Bueno, ya sabía, se espera ya que muera Mauro, ¿no? No sé si es tan efectiva como el menos Borg, pero por ahora vamos a ver. Tiene pinta, tiene pinta. No tanto. Sí, sí, es efectiva. No se puede acercar más de esto. Vale. No conviene. Esto es muy bueno saberlo. Que no conviene. O sea, no es que sea mucho más difícil, sino que no conviene. ¿Con granadas? ¿Cómo se tiran las granicas? Venga, yo estoy por aquí, ¿no? Dale. Me habrán dado más unidades, solo las que tenía ya. Vamos allá. Tropas de choque listas para su despliegue, camarada. ¡Acantao! ¡El camino! ¿Qué pone aquí? ¡Claro, tío, tío! ¡Esta ametralladora nos está destrozando! ¡Siga avanzando, camarada! ¡No podrá con todo el pelotón! Estoy avanzando, no podrá con todo el pelotón, seguro. Yo lo que estoy viendo ahí es que si avanzas por ahí, malo. El truco es avanzar por la izquierda. Sí, como vendría ahí por aquí, pero bueno. Estamos uno como a cubierto esta zona. O sea, te he dicho que... bastante más fácil que el menos bueno, es que no mueren las unidades básicamente. Aquí el cabo Alex, solicitando refuerzos. Estamos atrapados en un edificio de apartamentos, un kilómetro al norte de los muelles. Norte, es para arriba. Supongo, no, no, no. Ay, esto mola que consiga la experiencia, ¿eh? Son tres unidades.
Ahí van recuperando unidades, me parece. Antes tenían tres solo. Este tiene que avanzar para ti. Vale. Esto ya para ti. Cuidado, ¿no? Ya está. A tomar por culo, colegas. Ya te he salvado. Ah, para ti. Al río. Civiles al río. ¿Cómo, cómo? ¿Qué hay que pasar? No, no. Huyen estos para nada. Ahora hay que ir hacia la derecha. Un obús, hágale. Y este lo obús. No puede decir, sí. Listos, destino recibido. Echa a andar, camarada. Venga, levantemos hasta casa. Venga, para adelante. Yo creo que no juego mal, no sé. Hay que ir hacia derecho, me parece. Hay muchas tropas por aquí. No importa. Es que son como inmortales los míos. Mátales a este, Lenny. Esto no, no. Necesito la... vale. Ah, matar a esto, Lenny, que necesito unidades flanqueando. Párale bien. Está, vamos, que estos van a estar aquí sufriendo. Vale, y estos aquí adelante. Tengo que recuperarlas. ¡Puedo hacer 4, H! ¡No, no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Ah, comprendo. ¿Qué es esto? ¡Oh, viene una orgánica! Venga, tú, ya tiene mucho nivel. Venga, ¿no se puede curar aquí o algo? Pero tú me has echado hacia el tío. ¿Han visto un cañón antitanque alemán en las ruinas? No entiendo, pero bueno. Camarada, solicítalo, vale, ya. Para que podamos utilizarlo. Tropas de choque listas, vale, vamos. Para su despliegue, vamos, camarada. A ver si puedo recuperar esto. La vida, no, no, no. En camino. Yo necesito más. Te tenemos órdenes de movernos. Se ha obtenido desde ahora, no sé qué. ¡Nos, bueno, vamos! ¡Ah, mira! Esto lo he aprendido. Vale, no, para que atrás. Vamos a dejar que avancen. Yo no quiero ir por donde está el Panther. Llegamos un poquito las tropas. ¿Qué quieres? Un ataque aéreo. Un Panther. Allá, vamos. Buen lateral. Me vuelvo a perder esto. Vamos, vamos. Todos no irán curándose las unidades o cómo va. Es que no sé cómo curarlas, eso. Zorra de irse. Nos largamos. Que ya no. En otra hora por ahí a la derecha. No sé si. ¡Infantería enemiga! ¿Qué quieres? ¡En marcha! Vale, comprendo esta arma. Que no tengo unidades, macho. Marcha rápido.
Yo creo que... No sé si se van recuperando, ¿no? Tengo dos entradas, ¿no? ¿Qué quieren? Esos soldados pueden darse por muertos. ¡Nos largamos! ¡Prepara! ¡Es hora de irse! Bueno. Vamos a reventar el Panther este, leñe. Y no se dan la vuelta. Atacada la infantería. No, 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 por aquí. Está hasta una idea ya. No sé ni el 3, eso sí es verdad. Se puede movilizar a las tropas de choque. Vale, venga, estos también, a coger la meta de ahora. ¿Dónde están las tropas que yo puedo movilizar? Me cago en la leche. Solo tengo 3 unidades, ¿no? ¡El camino! ¡Coged esa arma! ¡Cambiamos de posición! Venga. Necesito... ¿Cómo se recupera aquí? A ver. ¡Listas para su despliegue, camarada! Actividad... Ajá. Puedo movilizar las tropas de choque. ¿Cómo que...? No entiendo yo esto, ¿eh? ¿Qué tropas por aquí atrás? No sé si no se puede. No puedo coger unas cuantas y decir, venga. Tropas de choque listas para su despliegue, camarada. Pero quiero desplegarlas, coño. Ah. Han llegado tropas de choque. Comprendo. Yo supongo que andar en la caída, ¿no? Las tropas de choque están listas. Vale, está de atrás. Disparan desde atrás. Panther ese no sé cómo reventarle, la verdad. Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo. Es hora de irse. Adentro, camaradas, adentro. Cambiamos de posición. Por aquí. La infantería no nos ataca, idea venir por aquí. Si reventamos esto. Ah, vale, comprendo. Vale, comprendo. Hay que reventar eso. Vale, vale, vale. Esto va a ir por aquí. Estaba en la entrada por aquí. ¿No? Vamos por aquí atrás. Nos largamos. Allá, vamos. Cambiamos de posición. Preparaos. Ah, vale. A nosotros nos afectan esas unidades. Hay que avanzar por aquí por la izquierda, por lo que parece. Comprendo, vale, vale, vale. Vamos. Venir por aquí, leñe. Preparado. Es hora de irse. Vamos por aquí. El camino. No tenía ni idea, coño. Es que no tiene pinta de que... Vale, vale, si no sabía ni por dónde hay que ir, ni qué voy a hacer. Vale, supongo que tenemos que irnos hacia la izquierda. Estas unidades también, no quiero que se queden solas. Que son una buena unidad de... Hostia, ¿dónde? Tendremos que cegarlas y queremos rodearla. Use una granada de humo. Vale, comprendo. Y avanzar con las unidades malas. Y las buenas se voy a dejar aquí atrás. ¿Qué quiero? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído?
posición. En camino. Preparado. En marcha, rápido. En marcha, abajo. ¿Qué quieres? Nos dirigimos. Preparado. Vamos. No, por eso les pillamos ahí. Incógnito. Vamos. Estoy ya por aquí. ¿Cómo se puede mover? A ver, haz clic. Esto para recoger. ¡Nos atacan con aviación! ¿Cómo? Haz clic derecho. Clic derecho. Clic derecho, clic derecho. Con el botón derecho, haz clic con el botón derecho de los sacos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Vamos, vamos. Vamos a preparar. Coño, vale, comprendo. Bien, empezaba a aburrirme. Comandante, lleve el cañón antitanque por las ruinas y destruye ese tanque. Manda aquí, leye. Eso ya lo he pensado yo. No es un poco falsete el juego, ¿eh? Tiene así una ambientación muy chula con las imágenes. ¡Buah! Es que es muy un toque, ¿sabes? ¡Dios mío! ¡Lo desvió! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Recargad! ¡Deprisa! ¡Ah, bueno! ¡Panzer 4 destruido! Ahora debería poder lanzar un ataque sobre la estación. Venga, vamos. Ah, no, 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 tengo que mandarlo por aquí. Saquemos este cañón de aquí. Vamos. A ver qué pasa ahora. Una animación de estas, chupas. ¡Corred y luchad! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuego! Pues ahora estáis con menos gente. Estaban avisados. ¡Vamos! ¡Ataque! Y no te retires tú, que también te... ¡A por las ametralladoras, comandante! Venga, vamos a atacar a nuestros aliados, que están ahí. Ah, que nos han movido aquí la. ¡Ataque la línea enemiga o le pegaré un tiro! ¡Muévase! ¡Echad a andar, camaradas! Vale, esta zona parece segura. Hay que tomar esta posición y esta posición, vale, comprendo. ¡En marcha! ¿Qué hace, qué hace, gilipollas? A ver, tú aquí. Tranqui. Nos largamos. Saquen ese puto antitanque de aquí. Cañón de campaña en marcha. Hora de largarse. Han empezado a atacarnos. Nos están atacando. Sin piedad. Nos atacan. Atención. Infantería. Un antitanque va a disparar. En camino.
solo que quiero avanzar es con este. Entonces, ¿qué nada? Revienta ya de una puta vez al... Vale. La valiente infantería ha hecho el sacrificio definitivo. Vale, comprendo. Tiene un objetivo. Nos atacan con cañón de infantería atacando. Y más infantería, vale. Yo necesito más infantería, venga. Las tropas de choque están listas. Vamos a hacer lo que os había enseñado. Dispara este. Ahí estamos. Ahora tenemos más infantería de esta, coño. Han llegado tropas de choque. Vamos, vamos. En marcha rápido. A ver que este ya se puede ganar. Vamos a ver este uno. Nos largamos. Salimos aquí. Dame una granada de humo. Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo. Ya, ya no dispara. Tiene que morir. Ya lo sé, que se están subiendo mucho. Cambiamos de posición. Infantería enemiga. Disparad el cañón. La dotación de la marcha ha muerto. Ya está, ya está. Este va a mantenerme. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, que se han matado a los dos tíos, me cago en la leche. ¡Nos largamos! Han llegado tropas de choque. Han llegado tropas de choque. ¿Reparado? ¿Alguien sabe usar esto? Pues yo no, pero bueno. Estoy aquí solo. Vamos, vamos. Voy a coger la otra. Las tropas de choque están listas. Vamos a ver, hay que también tomar. Nada, ya se ha tomado sola. No me llaméis ahora, me cago, me deja el correo de stream abierto. Venga, mejor no das. Yo me estoy reventando, no lo vente. Me cago en la leche, o sea, y no va a dejar de sonar hasta que no. Así que voy a cortar aquí un segundo el vídeo. Y ahora vuelvo. Ya está aquí. No estoy, no me acuerdo. Vale. Hostia. Un panteón más pequeño. No entiendo cómo la gente no tenemos esto. Me cago en la leche. Estamos ahí. Venga, trae para adelante, coño. Bueno, muy bien, no pasa nada. Tanques alemanes entran en la plaza. Comandante, use el cañón antitanque y destruya ese blindado alemán. Vale. Recuerde, trate de flanquearlos si puede. No está blindado. Adelante, camaradas. Vale, un pase de la ciudad.
fallado uno de nuestros cañones antitanque. Clarito. Vamos a coger uno de estos. Vamos a seguir con este si lo puedo coger. Hemos perdido más tropas. Venga, coño. Ahí estamos. Han empezado a atacarnos, digo. Yo creo que ya llevo media hora por lo menos aquí dándome de hostias. Nada que han empezado a atacarnos. ¡Quietos! ¡Cuidado! ¡Bitte, bitte! ¡Gnaden zeigen! ¡Bitte! ¡Pite! ¡Pues han dicho pite! ¡Te han dicho pite! ¡Joder! ¡Mira, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está mejor hecha la estatua! Bueno, no, no sé yo, ¿eh? Esta, joder, eran estatuas, es verdad. ¡Ruta de campaña! ¡Función cumplida! Rojos con la bandera un poco rota, me han dicho. Bueno, siguiente misión, salir del mundo principal, reiniciar, cargar partida. Bueno, voy a terminar aquí el vídeo y voy a grabar así alguna partidita más. Así que bueno, os vemos la próxima. Chao, chao, adiós. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios a ver qué tal os gusta. Yo creo que jugaría mola más el Men of War. Que sí, que este tiene unas animaciones y todo esto está muy chulo. Pero mola más el Men of War. Y en explosiones, macho. No tengo ningún punto de comparación. El Men of War, 100%. Así que bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.